Listo. Pues vamos a comenzar con la guía de Senseiya para novato. La verdad es que este es mi juego favorito. Llevo jugándolo desde hace más de un año. Por ahí tengo más o menos los videos. Es un juego que no requiere tiempo. Se juega como en automático, pero ni siquiera es tan sencillo. Ni tampoco tan complicado. Por lo general, lo más importante de los recursos es esto, que aquí se reclama por AFK y puedes rezar para reclamar más cosas. Así que siempre es muy bueno hacer los rezos, hacer esto en la academia aquí, hacer las misiones que ya las hice, sembrar que se va a desbloquear conforme vayas avanzando, es lo que se hace diario y el juego te lo marca. Así que en cuanto a eso, está súper bien. Agregar a amigos para hacer invocaciones, aceptas por ejemplo. Y te dan invocaciones aquí. Cuando eres nuevo, puedes gastar algunos cristalitos aquí. Yo creo que con que gastes, por lo menos, yo creo que unas 5 tiraditas es lo óptimo. Después ya no, porque tienes que ahorrar para los eventos que vengan. Aquí salen eventos de pétalos, en donde aquí vamos a explicar algunas monedas que se guardan, otras que no. Por ejemplo, tenemos estos que son de eventos, se guardan para caballeros poderosos. Aquí también las de flecha se guardan, o son igual que los relojes. Que va a haber aquí eventos de flechas y relojes, que hay que comprarlos diario. Y de aquí en fuera hay algunas cosas que no se guardan. Por ejemplo, estas cosillas no se guardan, pero ya no tengo nada. Entonces, es todo lo que se hace en este juego, por lo general. Tus caballeros que tengas, pues te van a ir saliendo y los vas subiendo de poder. Así que eso me gusta mucho. Ven aquí todos los que tengo en un año jugando más o menos. Bueno, un poquito más, como año y meses. Hay caballeros que van a sobrar. Sobre todo estos. Miren, va a sobrar el Algol, va a sobrar este, va a sobrar este, va a sobrar Sirius. Obviamente caballeros como estos dos no van a sobrar. Este sí va a sobrar, este va a sobrar. Este pues es de algún evento que por ahí haya. Que luego regrese. Este sobra, sobra, sobra. Casi todos sobran. Este no tanto. Pero todos los que tengo platinados es porque la mayoría sobra. Entonces eso los puedes ocupar como comida. Para subir a otros. Miren, aquí también les van a sobrar. Obviamente los de plata se ocupan para comida. Pero hay algunos que sobran como este. El truco de este juego es primero que subas los que tengas de más estrellas. Por ejemplo, a lo mejor tienes más estrellas Camus que después te va a sobrar. O que tengas este que también es muy bueno que luego sobra. Entonces son los que debes de subir. Y ya después te enfocas en personajes más top. Por ahí tengo una lista de los top. Y de aquí también, miren, aquí me va a sobrar, por ejemplo, Mu sobra. También sobra Leo. Entonces, me refiero a que los puedes ocupar de comida después. Y de aquí, pues miren, sobra Afrodita, sobra Máscara, sobra Milo. Mira, aquí tengo una Afrodita de sobra. Y eso que yo los ocupo de comida, ¿eh? Así que de ahí en fuera, en cuanto a metas, pues son los de luz. Casi siempre son los de luz. Leo está muy loco, así que Leo sería una meta fácil. Y también es complicado de sacar. Afrodita también es muy bueno, pero prefiero a Mu. Y de ahí en fuera te puede servir bien al Getty. De estos. Por lo general también muchos preguntan de las cartitas. Porque presté mi Leo. Y una chava me lamentó. Porque según no tenía buenas cartitas. Pues es que no hay buenas cartas. Que se van desbloqueando conforme vas avanzando en las misiones. O conforme subas al caballero. El juego te puede dar aquí la mejor opción. Pero como no tengo esto, pues me pone lo que tengo. Pero pues las cartas es lo más complicado de conseguir en este juego. También los caballeros tienen constelaciones en donde cuando juntas 3, te desbloquea un poder extra. Y con 9 se desbloquea otro poder extra. La Claw lo más que se puede subir es a 30. Más de 30 solamente los de luz. Pero pues lo máximo que se recomienda son 30. Porque ya subir más es súper caro.
A Valorios también se desbloquean conforme vayas avanzando en el juego. Te van saliendo, los vas mejorando para que tengan estrellitas. Te cuesta oro. Y yo siempre ando bajo de oro. Aquí en esta tienda. Comprando materiales para subir las estatuas. Que te dan un poquito más de poder. Que más ataque y demás. Yo por lo general ocupo puntos de luz, pues subo de luz. ¿Qué más hay del juego? Pues está la tierra de pruebas. Que aquí también vas subiendo de poder. Conforme vayas invocando, te van aquí dando para que subas. Te da más ataque y demás. Aquí puedes subir el que más te convenga o el que más uses. Y nada más, ¿eh? Les digo que los únicos materiales que se guardan y los más valiosos son pétalos. Son las flechas o los relojes. Y de ahí en fuera, estas cosas que son de los de Ofiuco y demás. Y demás, ¿eh? Todo lo demás no se guarda y se gasta. Estas cosas también se guardan. Por lo general, cuando se va a gastar, te dice que se va a gastar. O te mandan un mensaje, mira. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Te dice, la actividad llega a su fin. Si aún tiene objetos, presta atención. Para que no se vayan. Me acaban de avisar. Entonces, cuando se va a acabar el evento, como ahorita, que es este evento de Afrodita. Pues sí, también tengo por ahí videos de Afrodita, cómo matarlo rápido. Para que no se regenere. Por si lo gustan checar. Ya cuando eres poderoso, pues nada más metes tus caballeros poderosos y ya todo el mundo lo mata, ¿no? Pero cuando empiezas, no, mira, ya 100, 100, 100, 100, 100. Y a veces ocupo a este. Si eres nuevo, te digo, sube los que te vean saliendo. Ya después, con que subas a uno, se suben todos. Es lo bueno de este juego. No tienes que subir. Con que tengas a tus 5 principales, ya después en la resonancia, subes a 5. Y aquí los vas metiendo. Y todos suben de poder. Todos, todos, todos suben. Hasta los más, chafitas. En la tienda. Y en la arena. Pues también hacer estos de la arena. Que vamos a tener ahorita en el 1. En el torneo. Ganamos. Ganamos el torneo. Como pueden ver aquí. Mi equipo que estoy ocupando. Pues son puros de luz, como les digo. Estos se pueden conseguir en banner o eventos. También Mu sigue siendo muy bueno, lo estoy ocupando a veces. Luego los eventos regresan. Así que ahorra. Cuando salgan caballeros chafitas, ahorra los pétalos para cuando salga uno bueno, tires por él. ¿Qué más hay por acá? Pues hacer los templos. Que ya los hice. Y pues. Y en laberintos. Ahí vamos, miren. Hoy toca el laberinto de aire, pero creo que no puedo pasarlo por el momento. Aquí puedes elegir tus equipos. Por lo general aquí tengo de aire. Aire. Estas cosas te dan más poder. También las vas subiendo poco a poquito. Vamos a poner este. A ver si podemos pasar uno más. No, ya me matan de un golpe aquí. ¿Cómo aguanta el Tsukio, eh? Y bueno, y si quieres subir caballeros que no tengas, pues el que más te salga. Por ejemplo, ahorita yo estoy subiendo de los de luz. Estoy subiendo a este. Al Shiryu. Ya subí a todos estos. También estoy subiendo a Saga, pero Saga por lo menos sale en la tienda. Las tiendas se desbloquean conforme vais subiendo de nivel. A lo mejor si eres novato, pues no te va a salir todos los caballeros ahorita, todos estos. Te van a salir unos. Pero pues ahorita la mejor opción aquí en esta tienda es Pandora. Estos no los compres porque van a sobrar luego. Aquí nada más es Pandora, ¿eh? Y del santuario. Aquí sí hay varios. Sobre todo. Miren, ya puedo comprar a este. A Canon. El cual lo voy a comprar. No, Saga de Géminis. Ya lo andaba regando, ¿eh? No, el que es bueno es este. Los confundo. Canon. Que también ya lo puedo comprar, ¿eh? Canon sí lo voy a comprar. Porque es muy bueno. Y de aquí. Sería comprar lo que sería
a Minos. Y yo creo que. Y aquí puedes comprar también a. Pues nada más a Minos, es el único recomendado. Si tienes muchas copias de estos dos, pues sí. Pero yo creo que ahorita esa es la mejor opción. Miren que. Y si no te salen, pues es porque todavía te falta avanzar un poquito más. Por lo general creo que en el nivel 20 ya se desbloquea todo. Por ahí del 20. Porque ahí las tiendas están bloqueadas varias cosillas. Ahorita como compré uno de luz, vamos a subirlo. Aquí en constelaciones también se desbloquea conforme vais avanzando. Miren, casi puedo hacer un tirito de constelaciones. Este también creo que se desbloquea en nivel, como por el nivel 20 o algo así. Miren, vamos a quitarle a este una constelación que no me sirva. Por ejemplo, estas no me sirven. Y vamos a romperlas. Estas dos para que me regresen 100. Y pueda hacer una tiradita de 3000. Jo, 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 jo. Meditar. Vamos a darle. Que me toque una constelación buena. Sí, no me tocó nada. Aquí tenía que haberme tocado una. Qué mala suerte. Bueno. Vamos a ponérselas a quien le quede. De algo servirá. Son normalones. No me dan poder extra. Las que te dan poder extra. Pues listo. Aquí en meditar, por cierto. Aquí yo elijo las que quiero. Ahorita por el momento. Aunque no me tocó ninguna. Pero bueno, estoy pidiendo de estas. Y aquí puedes elegir. Y también en invocaciones puedes elegir quién quieres. Yo te recomiendo. Que aunque las tengas, siempre pongas esto de las cartas de los deseos. Porque si no lo pones, no se activa. Aunque ya tenga estos platinados, pues no. Ahorita estoy pidiendo a Queen, que está muy loco. Aquí puedes pedir a este, que es muy bueno. Este no, porque sale mucho. Y también este sale mucho, así que. De aquí, pues puedes pedir a Mu o a este, pero salen muchos. Es mejor a Crisao. Y aquí sí te recomiendo pedir a Niobe. Así lo platiné. Pero como ya lo tengo, pues ya estoy pidiendo a Keronte. Y estos pues salen demasiados. ¿Qué me dieron por aquí? Ah, pues. Ah, no. Pues se me olvida que cuando compras, se pone aquí. Ya decía yo que me faltaba una copia. Dije, ¿qué onda, eh? Ahora sí ya puedo. Subirlo. Qué loco, eh. Miren, ahora sí ya 5 estrellitas. Estoy subiendo su club también. Así que eso es súper valioso. Como te pidan elegir club, elige club. Ahí está, ya casi casi. Ya tiene aquí. Bueno, estos están chavos porque no me tocan muchos. Es complicado. Aquí ya tengo las 9. Y aquí estoy subiendo a 30 para que se active este poder. Van 28, pero ya no tengo sangre. Por eso les digo que no es muy bueno subirla a 40. Con 30 basta. Porque hay muchos caballeros que subir. Y aquí ya tengo todos los valores. Me hace falta este. Pero me pide oro. Me pide esta cosita que te dan por el cofre FK. Y esto. Pero no tengo 60 millones todavía. Así que poco a poquito ahí va. Y aquí las constelaciones. El juego te regala para que subas. Las que quieras aquí, miren. Aquí tengo para una más. Que luego la ocuparé. Cuando llegas a cierto nivel. Miren aquí. Me falta una más y ya me van a dar otra. Serían dos. Y se la puedo poner a. Bueno, este tiene 5. Con 2 serían 7. No, hasta que tenga 9 las ocupo en él. Y después puedes ocupar. En el evento de tareas. Mensuales. Te dan aquí un cofrecito para que cambies de uno a otro, ya sea la constelación o los clot. Yo siempre lo ocupo para constelaciones, ¿eh? Porque las constelaciones, estas de 9, luego no se me llenan y tengo que estarlas cambiando de uno a otro. O me salen mucho de uno chafa y se lo pongo otro bueno. Y la clot, pues esto es trato de pedir. Sobre todo en los eventos, luego te preguntan, ¿qué quieres? Pues aquí lo más recomendado es siempre pedir. Y miren, aquí lo recomendado es siempre pedir
lo que serían estas sangres, que como pueden ver cómo se ocupan. Y aquí obviamente para las constelaciones también. Y aquí pues también para las cartitas, ¿no? Que es lo más valioso de este juego. Cartas, constelaciones y estas cosillas. Y obviamente pues para subir a tus caballeros, lo más importante también es siempre obtener, cuando te pregunten, siempre obtener estas cosas. La espira divina, que es lo que más ocupa. Para subir a tus caballeros. Las piedritas. Tengo 34, casi me alcanza para otro nivel. Y listo. Lo que te va a sobrar va a ser las otras, miren. Estas sobran. La experiencia sobra. Yo tengo un montón. El oro, pues siempre me lo gasto. Y aquí 42, el siguiente nivel. A nivel 48 ya. Queremos llegar a 450 próximamente. ¿Qué otros consejos? Pues hay muchos eventos que se repiten para estar sube, sube, caballeros. Miren, por ejemplo, aquí en espacio de memoria. Bueno, esto como vaya subiendo de nivel, solito se pasa fácil. La Torre Soya Demon, ya subí un video de esto. También ahorita tenemos este evento que también está fácil, el cual te da un montón de premios bien buenos aquí. Igual va a depender de en qué capítulo estés. Por eso la importancia de llegar al capítulo 26, por ejemplo, para que puedas obtener, sobre todo este, miren, que puedes elegir aquí cualquier caballero. Se llega rápido, ¿eh? Yo la verdad es que les digo que tengo un año jugando, un año no jugué, pero ahorita es mi juego favorito. Me encanta el coleccionismo, me encantan los caballeros del zodiaco. Y nada más espero que sea el reinicio para que todos los días te regalan aquí en las tareas diarias, te regalan tiraditas para hacer y por ver publicidad, pues también aquí. Todos los días a ver qué me toca, ¿no? Aquí tiro, 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 tiro. Tengo un caballero. Ah, sí, pueden prestar caballeros, ¿eh? También si tienen caballeros, pueden pedir. Yo, por ejemplo, pedí estos dos. Pedí este para el seguir avanzando en la oscuridad. Y este para los jefes. Estoy ocupando ahorita los boss. Y yo también presto. Vean, presto Niobe, me prestaron este, este también. Aquí los más pedidos es este y este. Esta fue la chava que se quejó que porque no tenía mi Leo a 40 de Cloth. Se pasa, ¿eh? Pero bueno. Y cada vez que prestas un caballero te dan 10 invocaciones de amigos. A ver, déjenme ver. Bueno, salón de artefactos. Aquí puedes poner más poder. Te da un poquito más de poder dependiendo de lo que quieras. Si quieres que aguanten más, pues los pones en escudo. También se desbloquea conforme va subiendo. Por ejemplo, aquí en espada tengo mis atacantes. Aquí ves que nos dan más ataque, más velocidad de ataque para que rápido pegue mi Leo, rápido pegue este. Por ejemplo, en urna de Atena, pues nos dan curación y velocidad y bonus de ataque para que rápido esté. Pero eso ya depende de tus estrategias, como dicen. Y ahora sí, ¿no? Y es todo, es un juego muy sencillo, pero no sé por qué me gusta tanto. Y a veces no hay eventos para comprar, hay que ahorrar cristales, hay que tener como por ejemplo siempre unos 15.000 mínimo, 30.000 máximo, para que puedas comprar cuando hay eventos, porque estas cosas que es lo más valioso, valen 3.000 diario, dura 15 días el evento, los puedes ahorrar hasta que te guste un personaje que salga, y este vale 2.000 y cacho, casi 3.000 también. Por eso siempre hay que tener cristales para comprar todos los días cuando hay un evento de esos. Ahorita estamos en semana de descanso y así nos permite ahorrar cristalitos. Pero por lo general se consigue en este juego en promedio como 2.000, 2.500 cristales. Aunque hay eventos que te dan cristales o por conectarte te dan cristales. Pero en promedio diario consigues 2.000, entre 2.000 o 2.500 por ahí más o menos. Y a veces te piden 3.000 los eventos que hay. Hay que ahorrar. Ir y ahorra hasta que te guste uno o tengas muchos, porque todos regresan. Por ejemplo, ya salieron de los divinos otra vez. Yo puse este y a lo mejor vuelve a regresar otra vez. Este, el que estoy esperando ahorita es el de Poseidón. También quiero ahorrar, obviamente, para Hades. Y se vienen caballeros buenos. Estoy esperando a Artemisa, que también va a salir. Y para ella le voy a tirar. Ya luego les subiré un video tirando por Artemisa. Tengo 400 y te pide cada copia 60. Entonces me alcanzan. Espero que me alcancen para unas 10 copias de Artemisa.
¿Y qué más por aquí? Bueno, pues yo creo que ya abarcamos todo. Ya lo demás son detallitos. Este también lo ocupo mucho. Voy a ver si tengo suerte del oricalco, pero luego no, no tengo suerte. Entonces, por ejemplo, este. Estoy aquí. Me hace falta uno. Mira, por ejemplo, este. Aquí yo estoy esperando que me toque PvP y que me toque defensa. Y no me tocó. Vamos a ver si me toca. No. Bueno. Ya gasté un oricalco y no me tocó nada bueno ahí. En fin. Yo siempre me los gasto. ¿Qué más? Pues estos son para hacer invocaciones. Que después se desbloquean conforme vayas avanzando en un nivel. Y creo que ya. Que es donde se puede conseguir cualquier caballero. Hay dos lugares donde se puede conseguir cualquier caballero. Se desbloquean un poquito avanzados. Que es aquí, en la rueda estelar. Aunque va cambiando esto, mañana cambia. Y ya puedo elegir, miren. Mañana voy a elegir otra vez al dragón. Al dragón lo voy a elegir y voy a hacer una invocación. Ahorita están estos. Lo cual ya los tengo, así que no me interesan. Bueno, aquí sí me interesaría este Minos, pero se puede conseguir en la tienda, así que no hay ningún problema. Pero sí quiero sacar al dragón. Y también de aquí de colinas. Tengo 1200 mensuales te dan. Y aquí voy a conseguir otro dragón. Ahorrar para Artemisa y ahorrar para el dios Hades verdadero. Este es un juego que se juega solito, ¿eh? Nada más es cosa de conectarte, hacer invocaciones diario, de las que el juego te regala por conectarte, hacer el cofre, mandar en la academia todo, comprar aquí cosillas, sembrar, aquí estar sembrando en una hora se reinicia, algún evento que haya, comprar lo que haya de eventos. Es un juego sencillón, pero me encanta, ¿eh? Y avanzar un poquito en la historia, sobre todo, lo que puedas. Te vas a atorar siempre, pero el siguiente día ya lo podrás pasar, o la siguiente semana. Y yo por lo menos tengo el. Casi tengo top en todo, ¿eh? Top en misiones, 37. El segundo va en 35. Top en otra dimensión, 800. Este va en 13. Top de signo agua. Sí. De signo fuego sí me gana, tiene más caballeros de fuego que yo. Pero en los demás voy en el primero. Aire y tierra. Tierra tengo mucha ventaja. Casi siempre yo elegía esperarme. Para aquí tirar cuando me dan moneditas de estos. Me espero al tierra porque en tierra me urgían caballeros que ya tengo. Pero es lo más recomendado. Porque en tierra tenemos sobre todo a este Sean que me encanta. Y cuando vas comenzando, pues sirve este, sirve este y sirve este. En Tauro casi no lo ocupo. Y también este lo platiné. Y ahorita quiero de viento. Porque quiero subir a mi yoga este. O también acabar este. Que no me salen copias del. Ah, por cierto, si eres nuevo y te tocan invocaciones. Hay un evento para los nuevos de 1000 invocaciones. Trata de elegir todo con Doko. Porque Doko casi no sale. Todo con Doko. Y en segundo lugar, todo con Atena. No elija lo demás porque lo demás te va a salir luego repetido. Luego vas a tener muchos Afrodita. Luego vas a tener muchos Mus. Luego vas a tener muchos de estos cuates. Muchos Sirius. Muchos. Miren. Muchos Asteriones. Entonces, hay un evento donde es de para nuevos de 1000. 1000 invocaciones donde te dejan elegir de los 1000. 10 copias, creo. Creo que sí son 10. Pues elige puro. Elige puro. Puro Doko. Porque es el más complicado que salga. Doko, Doko, Doko. Puedes elegir y quedarte con. Por ejemplo, te dan creo que 3 opciones. Y eliges una opción. Entonces siempre elige Doko y Atena. Que son las que casi no salen. Lo demás te va a salir. No elijas Mu o algo así. Porque te van a sobrar después. Y vean. Yo todavía después de un año no puedo platinar a Atena. Y después de un año
Me faltan todavía dos copias de Doku. Porque este no sale mucho. ¿Qué más hay por acá? Que los top ya los tengo ahí subidos. Aquí siempre es bueno darle manita para que tengas oro. Ah, también es algo muy bueno. También aquí en el servidor local, darles manitas para que tengas oro. Y también aquí darle manitas. Aquí hay un evento que también luego salen. Es jugar los mayores eventos. También tengo un video de reliquias. Que se desbloquea hasta que tengas un nivel, creo que 22. Y te dan muy buenos premios aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo recomendar? Pues juega en otra dimensión. Aquí también dan muy buenas recompensas. Voy en el nivel 800. Creo que ya no puedo seguir avanzando. Porque ya están un poquito locos. Pero después que vaya subiendo de nivel. En la resonancia, pues va subiendo. Por eso la importancia de pedir estas cositas. Que son las que siempre faltan. El oro se consigue diario en... Por eso es bueno unirte a un gremio. Porque en el gremio está el Papa. Que hoy casi se activa el Papa. Faltan 400 más. Cada 9000 se activa el Papa. Te da muchos millones. Y también la prueba de Kiki. Te da muchos millones. Y creo que yo voy en el top de daño, ¿no? De Kiki, miren. Pruebas del gremio. La actividad ha finalizado. Raybus hizo 12 millones. No puedo pegar, pero... Por lo general, ven, le llevo casi lo doble. Entonces, por lo general, aquí te damos los premios por ganar. La semana pasada nerfearon un poquito al dragón, lo ocupaba antes, pero aún así le saco 100 millones al segundo lugar en mi servidor. Y mi equipo que ocupo, aquí pueden ver ustedes los equipos. Ocupo a Shura nivel 1 para que me baje las defensas. Chiru está un poquito nerfeado, pero lo ocupo nivel 1. Y en nivel 1 también este. Y ya después los buenos, ¿no? Que es mi Ayoria. Estoy ocupando a Queen, Shun y los dos Shun. Antes ocupaba a Seiya. Pero ya hace más daño a este equipo. Pero también Seiya Divino es muy bueno para jefes. Y Ayoria cómo se ocupa, ¿eh? Por eso lo tengo tan loquillo. Sobre todo este. Y Queen lo voy a subir. Y estos dos súper buenos. Este es mi equipo que ando ocupando. Antes les digo que ocupaba a Seiya Divino, pero ya Seiya Divino va a pasar mucho, mucho de moda. Es bueno para... Fue mi primero que platiné porque yo empecé a jugar en el aniversario y ahí lo regalaban. Y tiré todo por él. Y fue el primero que platiné, pero lo tengo... Caí con arañas lo mejor que puedo porque les digo que casi no me salen. Y lo demás pues sí está poderoso. A 9. Y todo aquí. Pero ahorita los más loquillos que van a servir por mucho tiempo son estos dos. Por eso los tengo más equipaditos. El Suikyo está súper loco. Y de ahí en fuera. Y el Iki, ¿eh? El Iki hace falta que le dé más amor. 1, 2, 3, 4. Esos son los cuatro más poderosos ahorita. Y ya después de ahí. Pues ya depende de tus. Va a venir Hades. Hades. Y también Artemisa va a estar loco. Voy a sacar a Kaiser de Leo. Sí, es Kaiser de Leo. Para que haga más. Es que los Leos hacen mucho daño. No es que sea fan de Leo. Pero los Leos hacen mucho daño. Entonces quiero el otro Leo que tiene su leoncito. Y Artemisa, ahorrar para Hades. Y esperar un rerun para Poseidón. Aquí más hace falta Poseidón. Pero no me ha tocado ni una copia, miren. Este no me ha tocado ni una copia. Y este cuate, ni una copia en un año, ¿eh? Ni una copia. Se pasan, ¿eh? Y de los demás, pues hay más o menos. Ayoria, como me gusta a mí para jefes y demás. Y este, pues no me tocó, pero ya estoy esperando que lo vendan en la tienda. Hay que ahorrar, porque los van a meter aquí en la tienda de los deseos por 450. Así que tengo casi 400, porque todavía falta para que los metan aquí. Pero lo ideal es tener mis 450 para que pueda comprar. Aunque nada más hay dos buenos que se van a vender ahí. Que va a ser este. Este es el mejor. Y también este de vez en cuando lo ocupo. Que por cierto, estos ocupan
También está medio chafa. Estos ocupan un valor especial que se vende en la tienda a veces. Como no tengo oro, luego no lo compro. Pero aquí en la tienda se vende. Aquí en la de gremio. Miren, aquí están vendiendo este. Y están vendiendo este especial, pero ya lo tengo. Ah, también estoy ahorrando para Hécate, que va a salir. Y te van a pedir muchos recursos. Ahí viene el video de Chirio, para que vean más o menos. Aunque Hécate es de luz, pide un poquito más. Pero ya tengo listos sus avalorios, miren. Lo tengo en... ¿En quién tengo? Es en este, creo. Este ni lo ocupo mucho. Pero aquí estos son los de Hécate, miren. Ya están subiditos. No, para que salga se lo ponga. Bueno, este es de... Este es de escudo. Este es tanque, pero ya tengo estos para Hécate. La brujita que se viene de Next Dimension. Ya listo para equipárselos. Y darle Omega 3. Bueno, me hace falta... Son 4, me hace falta uno, pero... Ya luego lo saco. O luego te lo dan aquí. En este cofre, aquí te lo dan luego. Lo único que me faltaría sería darles guías de cómo matar a esto, pero ya guías de eso, de los eventos de prueba de Piscis y de todo lo demás. Que sobre todo cuando eres novato y se te complica, el mayor loquillo es este. ¿Dónde estás? Este. El Ptolomeo. Pero nada más para que... Vean, ni siquiera lo tengo tan loco este cuate. Mira, no tiene ninguna de estas. Y nada más tiene 20 y eso porque... Pues me sobran. Pero mira, no tiene nada y este cuate se ocupa mucho. Pero no alcanza tanto para subir a todos. Por eso hay que enfocarse en lo top, como en todos los juegos, ¿no? Como en todos los juegos. Entonces ahorita es este. Es este. Y ahorrar para Hécate. Y tengo que correr para Artemisa. Para el otro Leo que va a salir. Piscis de Cardinal. Y Hades. Y todavía tengo muchos que subir, ¿eh? Y de ahí en fuera me voy a ir ya por Ayakos. Minos también. Ya lo tengo en 3. Me debía de primero por Minos, pero no, es que Ayakos está súper roto. Así que voy. Y este ya lo voy a dejar así. Y este lo quiero subir. Pero porque tiene. Este cuate se robó mis constelaciones. Es un desgraciado. La Claw sí la puedo subir, pero vean, constelaciones. No puedo. ¿Dónde están las constelaciones? Ni siquiera me salen aquí. Pero bueno, el caso es que este cuate canon no lo puedo poner en constelaciones hasta que no lo suba más. Y tiene 9. Miren, aquí si nos vamos. Aquí el maldito perro. Tiene 9, miren. Y no se las puedo quitar hasta que no. Hasta que no lo suba más. Ya se las quitaré y se las pondré. Esas constelaciones van a ser para mi dragón. Para este. Porque este ahorita tiene... Bueno, tampoco no lo puedo subir. Es que tiene 5 estrellas. Hasta que no sean rojas, ya le puedes poner, miren. Este, como es, como tiene 5, no lo puedo poner, pero miren. Este, por ejemplo, que tiene rojas. Ahí sí tiene constelaciones, miren. Entonces, hasta que no sea rojo, el otro cuate le puedo quitar. Y ya se las pongo al Chirio. Que también el Chirio ya casi va a ser rojo. Le falta una copia más. Y ya lo hago rojo. De aquí te piden. De aquí para Hécate te piden poquitos. Esto se junta fácil. De aquí también se junta fácil. Cuando hagas invocaciones repetidas, te van dando estas cosas. Y nada más compro esto. Lo demás no lo compro. Estos ni me sirven. Pero esto es lo más difícil. Ya compré este cuate y nada más me quedaron 3000. Así que hasta que venga Hécate. Pues ya, hay que ahorrar para él. Ya no voy a comprar otro más. Hasta que no me sobren aquí. Porque si se viene.
Hécate ya no va a tener. Y el santuario, aquí también se consigue fácil a veces. Pero me voy a esperar a que tenga más. Porque también aquí le voy a dar todo por Hécate. Además, aquí nada más vale la pena Minos. Este cuate es regular son. Pero si tocan copias, sí lo puedes subir. También estos son buenos, estos dos. Pero no son tan top, 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 top. Entonces aquí ya no voy a gastar. Porque quiero para Hécate ahorrar. Y comprar a Minos. A menos que tenga 500, pues sí. Ah, ¿qué más? Bueno, y en la colina activen esta opción de que automáticamente le reemplace caballero de D2, que no sirven los D2. Para que no se les llene su inventario. Aquí cuando tienen repetidos de luz, pues cambian 3 por 1, lo cual está bien chafa, pero bueno. Aquí es para reiniciar caballeros, pero pues ya no lo ocupo. Eso es cuando vas comenzando. Y por último, y ya si quieren comprar espacio, pues lo máximo que pueden comprar son 2.95 con cristales. Ya no puedo comprar yo más. No ocupas tanto, pero es padre para luego hacer invocaciones. ¿Qué más les puedo decir? Ah, bueno, si quieren gastar en este juego, por último, para los que quieran invertir, este juego la verdad es que no recomiendo gastar. Es un juego demasiado caro, caro, caro. Pero hay eventos donde sí conviene gastar. Sobre todo en... Aquí está el fondo de crecimiento donde te dan buenos cristalitos. No, esto no está tan mal. En eventos a veces te falta... En este no. Pero por ejemplo, hoy empieza un nuevo evento en donde a veces por comprar un cofrecito de $1 llegas a un cofre de luz. Entonces, por ejemplo, en este no, pero hay otros eventos que sí. Por ejemplo, en este a veces para llegar a este cofre con que compres $1 pues ya llegas. O en el barquito con que compres el de $5 puedes llegar a... En lugar de que te den este, te dan este. Que son pequeñas mini inversiones. Lo demás comprar ya súper caro, pues no. ¿Qué otras cosas puedes comprar? Bueno, y el mensual, ¿eh? El paquete mensual. De la tarjetita también, que es como un... Te dan diario regalitos. También puede ser buena opción. Y ya, porque lo demás es súper carísimo en este juego. No vayan a comprar caballeros o algo así, porque no te pases, ¿eh? Eso es todo lo que recomiendo comprar aquí. Si quieres invertir en algo. A ver, ¿dónde está lo que está súper carísimo? Aquí, ¿no? Aquí esto, miren. Por ejemplo, vean 200, 500. Ah, por cierto, otro consejo si quieren invertir. Descárguense la aplicación de Huawei. Porque les cuesta más barato esto. Por ejemplo, en el Google Play, esto me cuesta... como 23 y este me cuesta como 350, y aquí en Huawei te dan, me cuesta como $50 más barato. Por ejemplo, cuando compren algún paquetito de, le va a salir súper, por ejemplo este le saldría más. Bueno, aquí todo esto es súper caro, no lo compren, pero cuando compren algunos cofrecillos aquí es más caro, es más caro en Google Play que aquí. Aquí vale 19 y a lo mejor en Google Play vale 23, 24. Y ya cuando es mucho más, que compras por ejemplo el fondo de crecimiento, que yo ya lo compré. Y ya, mira, por ejemplo, este es bueno. Si lo compras en Google Play te vale como 350, casi 400, y aquí te vale 200. Es mejor bajarte el emulador de Huawei, que es donde yo juego esto. Sale mucho más barato. Te ahorras por lo menos $50 o algo así. Y la verdad es que este cuate, pues por lo menos te da todos los días una de estas flechitas. Todos los días te da dos. Todos los días te da 400 de estas para haciendo ocasiones, ¿te imaginas? 400 por 30 te da 12.000. Entonces, pues ya con 12.000 puedes tener buenas invocaciones. Pero así, ya si quieres invertir. O aquí también buena opción es comprar de estas.
para que tengas más arañas y no gastes tanto, ¿no? Bueno, si quieres gastar. Que yo, por lo general, he gastado muy poco, pero porque aquí te das cuenta si alguien gasta mucho, cómo tiene subido a este cuate. Si este cuate tiene copias, es porque es VIP alto. Yo nada más tengo una copia de él para colección, porque este se consigue gastando. Ya cuando tienen este cuate super locks, porque ha gastado miles, pero yo nada más gasté para una copia, comprando el fondo de crecimiento, el alijo y en los eventos $1 o dos y ya. Y eso porque para avanzar un poquito más rápido. Porque este juego, pues lo divertido es ir poco a poquito. Pero hay gente que gasta un montón, no se pasen. No, la verdad es que voy poco a poquito. Les digo, aquí está la prueba. Si gastara mucho, tuviera este cuate super subido, que es el chaca de pago. Pero como pueden ver, pues nada más tengo una copia de él. No tengo más. Eso quiere decir que no he gastado más que lo, como les digo, fondo de crecimiento. A veces en evento de $1, $2, algo así. Y listo. Sacar. Los chacas sí son de pago. Pero no son tan loquillos. El único roto todavía no sale. El chaca roto, que es el que. Este no es el roto. Es el otro, el Chijima de Virgo. Yo los tengo de colección, nada más una copia. Pero para sacarlo free to play, si requieres gastar, si requieres ahorrar como por 2 años, 3 años. Yo estoy ahorrando un poquito. A veces gasto para una copia por colección. Pero sí, esto es de paga. Nada más te dan 10, te requieres 60 para una sola copia. Y no te pases, ¿eh? No vale la pena. Tampoco no es un meta. Le digo, el único meta de estos todavía no sale y es Chijima de Virgo. Y te tardas un montón. Y comprarlo es demasiado caro. Yo creo que maxear uno de estos, te gastarías, si no te quieres esperar 3 años ahorrando, te gastarías yo creo que unos, como unos $500, más o menos, en sacarlo, lo cual es carísimo. $500, no te pases. Aparte no son tan locos. Es más loco el Hades. Es más loco este Iki. Estos dos. Entonces, pues no. ¿Qué tal, José? ¿Mejor ahorras 3 años? Pues sí. Hay gente que gana mucho dinero, ¿no? Hay gente que gana eso en una semana, a lo mejor, pero se lo compra. Y aunque se lo compre, aún así es de suerte, porque tienes que conseguir estas cositas. O estas cositas. En la ruleta. Y yo no así no aseguro aquí. Entonces tienes que estar compre y compre de estas. Y aquí. La gente compra y compra, miren, $2,000. O $500. Nada más por 60. Pues no. O sea, para una copia, ¿no? Y es a ver si te toca uno de estos, ¿no? Que yo puedo canjear ahorita una, dos copias. Y aquí puedo canjear seis, creo. Aquí puedo canjear una más. Pero voy a esperar a que salga Chijima para. Es que yo quiero todos por colección. Es más, miren. También quiero por colección este. A ver si no me toca, esperemos que no me toque. Pero bueno, quiero este por colección. Entonces voy a tirar 5.000 cristales. Aquí. Yo estoy tirando por dragón, pero dice que 30, en 30 me lo dan. Espero que no me lo den ahorita. Así ya bajo el Pity a 20. No me lo des, no me lo des. A 20. Si me lo da, pues ya, para mi colección. ¡No manches! Me lo dio. Que sí me lo diste. ¡Qué perro! Bueno. Lo quería de todas maneras. Ahora mi Pity está otra vez en 60. No manches con tu vida que me lo diste. Ya, no importa. Sí me ahorré.
Me ahorré más recursos en sacarlo. Bueno, vamos a... Mi poder va a subir. De 75. Lo pongo en resonancia. Que no lo tenía. Ahí está. Entonces, ya subió un millón más. En galería. No lo... Nada más porque no lo tenía. Es que yo lo quiero por colección. 100 porque no lo tenía. Se pasó de lanza el juego. Ah, así es este juego. Ahora sí no quería que me saliera. No, sí quería que me saliera. A ver, ¿dónde está el perro? Para subirlo un poquito más. Este cuate es de... Es de agua. Los cáncer son de agüita. Vamos a poner un poquito de valorios chafitas de estos que me sobran. La clon no se la puedo subir porque está chafa. Y tampoco esto. Y ya, ahí se quedó. De colección en nivel 447. Uno más para la colección. Subí un millón de poder. No te pases, ¿eh? Sí me pasé de lanza. Pero bueno, por lo menos me dieron con esa invocación. Me dieron un poquito de oro, ¿no? Un poquito de piedras. 36 casi llego. Y bueno, tengo 30 todavía, así que lo ideal es tener siempre 30.000. No te pases, ¿eh? Qué chistoso. Es cosas de los directos. Pero aquí lo mejor es tirar luz y oscuridad, ¿eh? Yo porque soy un loquillo. Ahora otra vez al Piti. Pero bueno, mejor hubiera elegido a Minos, ¿no? Ah, es que este cuate lo quería. En todo caso, después Poseidón y demás. Pero Poseidón luego lo sacaré. Bueno, salió baratón. Ah, tengo para una copia. ¿Se imaginan? Y me dan otra. Nah, es imposible que me den otra. Ahí está, 6 de estas, bueno.